Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su canal. Mira qué belleza. Este azul, bastante económico, ya les explico. Este verdecito, un poco más pequeño, tipo torera, pero un poquito más costoso que el azul, aunque es más corto. Y el bambú, sí, más costoso todavía que el verde jade, pero bueno, ahí vamos a ver las opciones de materiales y todo eso por ahí y las tallas, sí. Voy a subir este video de nuevo porque voy a explicar el paso a paso para tallas desde pequeña hasta la más grande. Así que con esto comenzamos. Invitados a suscribirse, así lo ven suficiente. Bueno, hola, hola de nuevo. Vamos a explicarlo despacito. Este azul, 700 gramos. Pero es una talla pequeña. El blanco, 600 gramos, pero es una talla grande y extra grande. ¿Ok? El azul es un hilo de algodón, pero es un hilo seco. Es un hilo seco, bonito, deja un acabado precioso, pero es un hilo bien rústico. ¿Ven? Este es bambú. Este es el que estoy regalando. A los primeros 100 mil suscriptores me preguntan, ¿pero qué tengo que hacer? Nada, solamente suscribirse. Yo es una forma de dar gracias. No sé cómo darla. Me gustaría darle gracias a cada uno, pero no puedo. Pero sí, va a ser sorteado para una de los 100 mil suscriptores, una persona, hombre o mujer, como sea. Entonces, este es de bambú. Y el verde jade, este 325 gramos. Este he gastado este material que rinde bastante. Probablemente, tal vez, voy a ver si puedo rellenar la tienda, si puedo encontrar de la compañía Omega. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, pueden usar el material que ustedes tengan, el que gusten, acrílico o no acrílico, mixto. También venden así, en paquetitos, que este es mezcla entre bambú y algodón. Tiene una caída libre preciosísima, preciosísima. Y en las tiendas en línea se consiguen a un buen precio. Bueno, eso es un patroncito que los he continuado y los he hecho. ¿Por qué estoy haciendo este otra vez? Porque no expliqué exactamente bien detallado las tallas más grandes. Así que, mis amores, bueno, este 300 gramos, un hilo de 3.5, 3 milímetros. Y vean qué bonito, vean qué bonita. La puntadita preciosísima para los que no lo han visto. Este ya tiene el paso a paso. De las que quieren ver el video más rápido, ya tiene el paso a paso. Por ahí se los dejo el enlace de él para talla mediana, grande y todo. Bueno, y este es el que estoy regalando. Es que se puede notar la caída que tiene, la belleza de caída que tiene esta prenda. Todavía no está seguro. Esos botones están allá. No están fijos, digamos, están ahí medios puestos, pero no está seguro cómo va a quedar esta parte de los botones. Pero sí, lo demás así va a quedar. Preciosísimo, con una caída libre lindísima, como les dije. No me va a dar pena enviarlo a cualquier parte del mundo, esta prendita. Este azul queda bonito, me gusta, por ahí se los voy a poner. Si lo quieren poner así, a mí me gusta con el cuellito así. Me lo voy a dejar para mí, pero sí, él es bien rústico el material, bien rústico. No todos los hilos pabilos que yo uso son así. Este rojo se ve que es bien suavecito, pero cuando se lava se le quita ese algodoncillo. ¿Ven, mis amores? Bueno, entonces me cuidan el patroncito que ya vamos a ver el paso a paso del patroncito. Sí. Y acá les adelanto que esta blusita la vamos a hacer igual, pero cerrada. Ese es un video, por supuesto, por separado. Y ahí les dejo el enlace al final del canal y la foto para que la vean. Así que con esto comenzamos. Como les dije, si lo quieren más rápido, pueden ir al paso a paso del video que ya está listo. Subtítulos, los desactivan aquí. Aquí desactivan los subtítulos, desactivan y ya no tienen nada en la pantalla. Bueno, hola de nuevo. Y acá les he agregado más tallas, sí, más tallas. Tienen razón. Aunque yo hice una explicación en el video que se publicó del verde jade, más o menos cuando estaba por la sisa, yo hice la explicación de tallas más grandes, pero con boca, digamos, no en papel, como lo voy a hacer ahora. Y también tengo más sabiduría por lo que hice las tallas más grandes, aún usando las mismas 100 cadenitas, la talla 2, perdón, grande y extra grande, XL y
2XL, que es la blanca, siempre usando las mismas 100 cadenitas. En la blanca, antes que se me olvide, se gastó casi 600 gramos. Y en la verde, 325 gramos. Tres madejitas de estas y un poquitín más para el borde. Por el largo que le he dejado y todo eso. Esta es más como una torera, como le llaman. Y este es más como tirando a suéter, el blanco. 600 y 325 el blanco. El blanco, que ya no tengo cómo mostrarlo. Bueno, aquí tengo un poquito. Es este. Es bambú. Tiene un 5% de poliéster, por lo que tiene pequeños destellos ahí de brillo que casi ni se ven, pero pusieron ese por ciento ahí para indicar que no es 100% bambú por los brillos que tiene. Estas temporadas pues ponen cositas con brillito y todo eso. Ok, entonces 600 gramos en el blanco y 325 en el verde con algodón y este con bambú. Este es el que voy a regalar, el blanco, no el verde, para que quedemos claros. El blanco es el que se va a regalar. Acá está este otro color, también muy bonito. Y bueno, las preguntas que me han hecho en el video anterior, cuando yo solo hice nada más uno, el verde jade. Este es 100% algodón y para un ganchito de 3. 3.5 si lo quieren con mayor caída a 3. Muy bien, entonces voy a hacerles unas muestras en hilo delgado y en hilo grueso, en hilo que he usado, para que vean las diferencias de las tallas y o los hilos, ¿verdad? Para que veamos ahí la diferencia, las mismas 100 cadenas y la diferencia de tamaños por el grosor del hilo. Ya en un momento les explico, un momentito. Bueno, voy a mostrárselas acá un momentito. Cada una tiene su ganchito, por supuesto. Cada una tiene su ganchito. Así que esta, ya se les había presentado, es una puntada preciosísima. Y me dicen, pero ponga la puntada de cerca. Bueno, esta es la puntada, es una puntada preciosa. Se repite una y otra vez de motivo a motivo. Hay 10, múltiplos de 10. Este tiene un acabado en la parte de abajo muy bonito, como media flor. Y el blanco le he hecho un toquecito, que ahí lo vamos a ver el paso a paso, distinto. ¿Ve? Este viene siendo una talla mediana, una talla chica la podría poner. Ya también voy a explicar el asunto de las tallas chicas, que me dicen cuántas cadenas hago para talla chica. Las mismas 100 cadenas. ¿Por qué? En un momento les explico. ¿Ve? Acá todavía no tengo los botoncitos puestos, apenas están presentados, pero este es el blanco. Así, vea qué precioso se ve en blanco. Este es en bambú y este es el que es para regalar. ¿Ven? El acabado de este y el acabado del otro. Este es más rústico que este. Este es más sedoso y este no. Estos son los acabados diferentes allá en la manguita. Pero ahí les muestro el paso a paso porque me pregunta, ¿cómo hacer el blanco? ¿Cómo hacer el blanco? Bueno, entonces esto es, todo lo demás es igual, excepto la cantidad de aumentos que hacemos para la sisa. Ya les explico en el momento de la sisa lo de las cantidades. Muy bien. Para comenzarlo, vamos a explicar un poquito acá. Las que les gusta tejer con hilo de uno. Bueno, y quieren hacer esta, pero con hilo de uno. Entonces me hacen 160 cadenas, no 100. 160 cadenas. Acá tengo, ¿ve? Acá tengo 160 cadenas y acá tengo 100 cadenas. En este, vamos a ponerlo de este ángulo así, para que se vea mejor. Y es un poquito mayor. Acá terminamos en la marquita. Es un poquito mayor, 160 cadenas, pero no se pueden hacer menos. ¿Por qué? Porque son múltiplos de 10. Tengo que llevar el conteo exacto. Muy bien. Y en el verde tenemos también 100 y es más largo que todos. Es más largo que todos. Fue el que yo hice en talla mediana. Ah, que yo quiero hacer el mismo como el verde en hilo grueso, pero con el cuello mucho más grande. Bueno, hace 160 cadenas. Espero estar siendo clara con esto. Las que me dicen, ¿cuántas cadenas hago para talla pequeña? Ya les voy a explicar por qué no pueden hacer menos que 100. No se puede hacer menos que 100 porque son múltiplos de 10. El mínimo que yo puedo dejar en el frente
derecho es izquierdo, perdón, es 10. El derecho igualmente, brazos y para la espalda 20. Es el mínimo que puedo dejar. Ahora, si usted se entiende con Kanesu, si los puede hacer cerrado, sí. Entonces haría un Kanesu completamente cerrado, dejando 10 de cada lado. Y lo deja con un cuellito más pequeño, pero igualmente tiene que pasar por la cabeza. No se puede hacer más pequeño. Esto, patrón, así fue hecho. Bueno, para las tallas grandes, estamos hablando 3, 4, 5 y 6 XL, 160 cadenas. Acá les dejo claro esta parte. Hilo mayor a 2.5 y menor a 4 milímetros. ¿Ven? Esto es, así fue hecho el patrón para estos grosores de hilo. Si ya quieren jugar, como les dije, con uno de 1.5, entonces tienen que hacer más cantidad para dejar las distribuciones así. 20 para cada brazo, 20 para izquierda y derecha y 40 para la espalda. Este es un canesú rectángulo. Muy bien. Ustedes ven esta matemática y dicen, pero no me sale la matemática de los 160. Bueno, en cada esquina vamos a respetar 10 puntos para hacer el abanico de 15 puntos, que lo vamos a ver en un momento. 10 puntos, sin importar qué talla vayan a hacer, sin importar qué talla vayan a hacer, vamos a respetar 10 puntos. Acá se los voy a presentar de una manera diferente, ya en patrón. Acá tenemos 10 de acá, si lo contamos, hasta acá. Sin importar si acá dejan 20, 40, 60 en la espalda, en el frente, como quieran. Estos 10 puntos se respetan. Entonces los hice así para ver si les queda claro. Estos abanicos que tenemos acá son de 15 puntos. Los abanicos, la cantidad de múltiplos que tenemos que dejar son de 10. Entonces acá tendríamos que 20, 40, 80, 100, 120. Más los 4. Entonces 120 más 40 por cada esquina, 160. Igualmente, en esta, si ustedes hacen matemática, le va a salir 40 puntos menos. Los 40 puntos de cada esquina, sin importar la talla. Bueno, saqué todo este tiempo para hacer esta entrada. ¿Por qué? Porque ya salió el que, si quieren más corto, está el paso a paso. Yo les dejo al final el paso a paso, o simplemente adelantan el video. Para las que no les gusta esta explicación, es así. Adelantan el video y se van a donde estoy comenzando con las cadenas. Muy bien. Vamos a comenzar ya con el patroncito, porque todas se merecen una explicación. Acá tenemos 100 cadenas. Voy a hacer el verde porque ese es el que estoy haciendo. Acá tengo ya las 100 cadenas. En un momento las vamos a marcar. En un momento las voy a marcar ya cuando tengo ya los motivos. Vamos a ver. El que estoy haciendo es el de arriba. Entonces vamos a comenzar así. Vamos a hacerlo un poquito más para acá. Y vamos a comenzar a hacer, después de las 100 cadenas, una, dos, tres cadenitas. Lazamos el hilo. Venimos acá un poquito atrás. Y hacemos acá un punto alto. Esto siempre va a quedar de dos puntos. Esto acá siempre va a llevar dos puntos. Ahora, un, dos, tres, cuatro cadenitas. Y ahora movemos. Un, dos, tres, cuatro cadenitas también. Y hacemos acá una primera base para hacer un abanico pequeñito. 1, 2, 3. Saltamos un punto, vamos al siguiente. Hacemos un punto bajo. De nuevo, vamos a hacer, un momentito que se me enredó aquí. Los hilos son muy fáciles de enredarse entre ellos, pero facilísimo, es increíble. Muy bien, bueno, ya desenredé el hilo. Ahora, después que hicimos la burbujita acá, una, dos, tres, cuatro cadenas, trazamos el hilo y avanzamos acá también, un, dos, tres, y en la que dice cuatro, hacemos un punto alto. Se los pongo acá en medio de la pantalla porque a veces los subtítulos tapan, tienen razón, pero no puedo quitar los subtítulos yo. Bueno,
Hablando de los subtítulos. Acá dos puntos en el mismo punto. Hablando de los subtítulos. Acá en la esquinita de las pantallas, a veces no sé cuál de las esquinitas, pero hay una pestañita allá donde desactivan los subtítulos o los activan también. Bueno, eso no lo puedo quitar yo, sino que es usted que lo tiene activado. Ahora, un, dos, tres, cuatro. No lazamos el hilo y avanzamos acá. Una, dos, tres, cuatro. Acá ya vamos a gastar los 10 puntos de la esquina. Acá ya vamos a gastar los 10 puntos de la esquina. Y en la esquina no vamos a hacer tres cadenitas como esta para la base del abanico, sino que cinco cadenas. En cinco cadenas vamos a entrar 15 puntos en el futuro. Bien. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Igualmente saltamos un punto nada más, vamos al siguiente. Y acá ya tenemos que poner una marquita. Una marquita. Acá vamos a hacer un abanico de 15. Este. En un momento. Muy bien. Un, dos, tres, cuatro. Y otra vez ya vamos para el brazo. 1, 2, 3, en el que dice 4, hacemos acá 2 puntos en el mismo punto. De nuevo, 1, 2, 3, 4, y en el brazo me queda un abaniquito pequeño. 1, 2, 3, 4. Este hilo es bien bonito, bien bonito. 1, 2, 3. Saltamos un punto, vamos al siguiente. Acá no marcamos, acá llevamos una burbujita normal. Este va a ser el futuro abanico. Muy bien. 1, 2, 3, 4. Lazamos el hilo y 1, 2, 3, 4. Acá. Hacemos los dos puntos que van siempre juntos. Muchas gracias por siempre estar aquí. Muchas, muchas gracias. Si eres nuevo, espero, o nueva, espero conquistarle, ¿verdad? A ver, ¿qué tal? Una, dos, tres, cuatro. Yo siempre soy así un poco lenta, pero tengo que hacerlo. Un, dos, tres, cuatro. Acá en este ya hemos sacado el brazo. En este. Otra vez vuelvo a repetir esta parte. Esta parte. Ya les explico acá en el mapita. Momentito. 1, 2, 3, 4, 5. Saltamos un punto. Saltamos un punto. Vamos al siguiente. No estoy acostumbrada a firmar viendo la cámara nada más. 1, 2, 3. Perdón. Sí, 5. Y aquí ponemos la marca. ¿Ven? A veces hace falta el cafecito para despertarse más. Muy bien. Ya les voy a repetir lo de la espalda que va más. Pero acá tenemos ya el frente izquierdo. Y acá ya hemos sacado el bracito. Y ya voy por la espalda. ¿Ve? En el bracito me va a quedar una burbujita. Una burbujita. Esta. Para hacer este abanico que lleva en la parte del brazo. Después comenzamos a hacer un desarrollo tan interesante, tan bonito, en que la multiplicamos por mayor cantidad todo, como una flor. ¿Ve? Ya acá sacamos uno, que es este, el abaniquito. Ya vamos, ya hice el de, ya hicimos la esquina de 5, que es este grandotote, y ahora ya hice este y este. Y ahora voy para la espalda, que en la espalda nos quedan dos. Vuelvo a hacer el grandote y vuelvo a repetir lo mismo del brazo derecho. Muy bien. En este video yo quiero tener paciencia y el que no quiera tener paciencia está bien, está libre de hacerlo. 1, 2, 3, 4. Porque de eso se trata, de poder aprender a hacer una prenda. Y de nuevo, 1, 2, 3. 4. Acá nos tocaría un
perdón, un punto, dos puntos altos juntos acá. Es un poquito diferente por tener que ver solamente la cámara, pero tengo que practicar. Igual que el Facebook. Ay, yo sé que tienen razón con el asunto del Facebook, pero tengo que aprender a usarlo. Uno, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres y cuatro. Y acá hacemos una burbujita. En la espalda nos quedan dos, ya les dije. Un, dos, tres. Saltamos solamente un punto. Vamos al siguiente. Yo les he dicho a veces que si usted no hace una entrada bastante clara, es como conducir en la oscuridad. Usted no sabe qué hay en el futuro. No entiende el futuro porque no vio el paso a paso. Y después se regresan a ver hacer el video. 1, 2, 3, 4. Hacer la prenda, disculpen. 1, 2, 3, 4. Y acá hacemos punto alto doble. Siempre, siempre van a ir juntitos estos puntos. Siempre, siempre. Ya lo vieron allá en la prenda. Ok, acá tenemos apenas uno. Voy a repetir dos más. Y llegamos a la esquina de nuevo. Otra vez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Y 4. Un, dos, tres. Saltamos un puntito. Vamos al siguiente. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y en el cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Acá les llego ya para la esquina de nuevo. Un, otra vez. Un, dos, tres y cuatro. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Recuerden que no se les olvide, acá en las esquinas hacemos cinco porque tenemos que meter 15 puntos en el futuro. Muy bien. De nuevo, ya marcamos. Ya tenemos la espalda, brazo derecho, perdón, izquierdo, y ahora voy ya por el brazo derecho. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yo antes me estresaba por hacer un video y que me quedara largo, pero es que es así. 1, 2, 3, 4. No puedo hacerlo más corto. 1, 2, 3, 4. Y vea, yo trato de cortarlos y todo lo que se pueda, pero no se puede hacer más corto. Entonces no se entendería. Saltamos un punto, vamos al siguiente. Así. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y esta es la parte más que me pone, sí, un poquito a sudar, porque cómo cuesta conquistarlos a veces a que se queden viendo el video. Bueno, entonces ya tengo acá, izquierdo, hombro, espalda y el derecho. Ya acabamos de hacer, 1, 2, 3, 4, el derecho, 1, 2, 3 y 4. A ver cómo nos va. 1, 2, 3, 4, 5. Ya vamos a sacar la esquina, saltamos un punto, vamos al siguiente. De acá en adelante no tienen que preocuparse por divisiones, ni matemáticas, ni nada. Bueno, más o menos. Ahí llevamos después los aumentos, ya lo van a ver. Y ahora otra vez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y acá hacemos punto alto. Dos. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro.
dos, tres. Saltamos un punto, vamos al siguiente. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Y el último. Les recomiendo siempre que dejen más cadenas. Yo lo he dejado exacto, se me olvidó explicar esa parte. Pueden dejar unas cadenitas más porque si contamos mal, ya nos tenemos que regresar de nuevo. Y soltar todo. Bueno, no es tanto, pero es mejor dejar un poquito más. Y también nos queda, este lo dejé bastante ajustadillo ahí. Bárbara. Bueno, entonces acá ya hemos terminado. ¿Ven? Ya tenemos, vamos a ponerlo aquí a ver si se comprende. Ya les, a ver si se comprende de esta manera. Bracito. Y me sobró una marquilla más bien, ¿ven? Acá vamos a montar un motivo en el futuro. Acá los abanicos. A ver. Y acá abaniquitos pequeños, acá abaniquitos pequeños y los cuatro marcadores, abanicos grandotes. Estos. Entonces, repito, vamos a ver cómo quedamos con las tallas. 10 puntos para tallas menores a 2XL, aunque yo hice la blanca 2XL con 100 cadenas, pero los aumentos acá que ya les voy a explicar, los repetí para multiplicar. De una conchita sacar 6. En este, de una conchita, perdón, sí, de un abanico vamos a sacar 3. Vean acá. Uno más, 2 y 3. Pero en la talla 12, en la talla 2XL que hice, perdón, en la talla grande blanca que hice, le hice la misma cantidad de cadenas en el cuello, pero dejé ya, se multiplicó. Acá volví a multiplicar esto. Y se volvió a abrir. Pero las que quieren cuello grande, 20 cadenas desde acá hasta acá. Se le va a quedar lo mismo que hemos dejado en la espalda, le va a quedar en los brazos, en cada brazo y en el frente. Por supuesto, en el frente le va a quedar una división diferente. O sea, en el frente va a quedar así, 2, 2, 2, 2. Y en la parte de atrás, 4 motivos. Es un cuellón grande, pero es para 3, 4, 5 y 6XL, pero ustedes lo pueden intentar a ver qué tan grandes les se hacen las 120 cadenas y las ponen en el cuello a ver qué tanto se sienten ahí y hacen exactamente lo que yo estoy haciendo. No tienen que volver a repetir la el aumento. Muy bien, entonces llegamos acá y acá es así. A mí me gusta así y así se los voy a llevar. Doy la vuelta al tejido, no sé, no hay checa en ahí. Doy la vuelta al tejido, entro acá y acá por el punto bajo se cuenta como una cadena, una y dos cadenas para subir un punto alto. Y acá hago el siguiente. Esto va a ir igual siempre, 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 siempre. Ahora, una, dos cadenitas, vamos acá. ¿Ven? Vamos, acá está la burbujita. Vamos acá. Ahora saliendo una cadena y entramos a la burbujita y acá hacemos 7 puntos. 1, 2, 7. Bien. Una cadena saliendo, bajamos acá. Dos cadenas. Y entramos a los puntos que yo le voy a llamar gemelos. Esos son bautizados así en todos los tejidos. Cuando van así juntitos, gemelos, porque no es un punto V. Ahora de nuevo, una cadena, volvemos, perdón, dos cadenas. Acá es dos cadenas para llegar a ellos. A ver, sí, dos cadenas. Dos, que no se olvide, a los gemelos se le da dos cadenas de entrada y de salida. Bueno, otra vez, una cadena y acá vamos a hacer 15 puntos. 1. Acá tenemos 15 puntos. Vean la diferencia. 7, 15 en la marquita. Y acá estamos dejando nada más esto para el frente izquierdo. Y van a ver cómo se va a multiplicar
como los panes, se van a multiplicar en un montón después y nos va abriendo para el brazo. Allá está, así. Vamos acá y hacemos los dos puntos y volvemos un, dos, volvemos acá. Una cadena y volvemos a repetir acá el del brazo izquierdo con un abanico de 7. 2, 3, 7. Una cadena, punto bajo, dos cadenas para llegar a los gemelos. Dos cadenas para salir de ellos. Vamos acá, una cadena y acá volvemos a rellenar los 15 puntos. 15 puntos, una cadena y de eso se trata la hilera número 2. Estamos en la hilera número 2. ¿Ven? Acá va a quedar muy, muy claro lo que estamos haciendo. Y como les indico, bueno, acá les quiero corroborar, discúlpenme, porque a veces uno se duerme y es importante para mí y para ustedes, porque también en descripción del canal yo les dejo todos los detalles para la que no escucha y sabe leer, casi puede hacer la prenda porque está detallado cuántos puntos iniciamos, cuántas vueltas para acá, cuántas vueltas para allá, para los brazos, el punto que llevamos y todo. Bueno, imagínense, en este tenemos 75 centímetros, casi 29 pulgadas del diámetro de cuello. Es grande, por eso me animé a hacerlo en el blanco. Bueno, aquí se lo voy a continuar, ya vamos para el video original. Esto fue una entrada por repetición de lo que han hecho en los comentarios de la primera, que sí lo han podido hacer, pero algunas se quedan pegaditas por el asunto de las tallas y que por qué no hago tallas grandes. Yo les expliqué en la parte de la sisa, no en la entrada, porque me da pena a veces hacer la entrada muy larga. ¿Ven? Por eso. Bueno, ahí les voy a explicar ahorita en la sisa lo que vamos a hacer de aumentos para la talla grande, igualmente iniciando. ¿Ven? Acá tenemos dos repeticiones de abanicos de 15. En el primero y en el segundo, cuando ya hacemos los aumentos, para sacar un montón de motivos. 6. Mientras que el verde, mientras que en el verde tenemos solamente un abanico de 15. Un abanico de 15 y en el próximo solo hice 7. Y ya continué la puntada normal. Quedó preciosísimo, quedó exacto al cuerpo. Ya les explico allá, las dos son iguales. En todo lo demás es para todas las tallas. Les explico acá cómo hacer para que continúe todo bonito hacia abajo. Podemos ver acá detrás de la manga, qué bien, en dirección que queda. Hacia abajo la prenda y sacamos la manguita de una manera muy bonita y nos queda precioso. Para bodas, para cumpleaños, para como sea, las actividades que viene, esos 3/4 y ya les explico allá un momentito. ¿Cómo les va hasta acá? Muy fácil, ¿verdad? Ya sabemos que en cada esquina tenemos que dejar 15 puntos. En los que quedan en la espalda pequeñitos, 7 puntitos en cada uno. En los brazos de 7 y 2 del frente también. Igual que la espalda, 2 y 2. 1 y 1. ¿Vieron? Bueno, ya acá les hice el último de aumento, que es este. Y ya casi vamos a la siguiente, que aún es más fácil, porque la siguiente no hay que hacer tampoco separaciones por varias vueltas. Ok, acá termino el número 7. Sí, una cadena, bajamos, punto bajo, dos cadenas y entramos acá al último, dos puntos. Igualmente volteo el tejido así, entramos y acá hacemos punto bajo, dos cadenas porque el punto bajo se contaría como uno y
un punto alto. Ahora es solamente una cadena, una cadena. Vamos acá y hacemos acá una piñita. Sacamos medio, volvemos, sacamos medio, volvemos y sacamos medio. Muy bien. Cuando tenemos cuatro eslabones, sacamos completo. Un, dos cadenas, saltamos un punto, vamos al siguiente. Acá nos deben de quedar cuatro piñitas. Cuatro de tres puntos cerrados juntos. Un, dos, tres, perdón, dos. Saltamos un punto, vamos al siguiente. Un, dos, van a ver qué linda y qué fácil. Saltamos el último punto y acá nos quedan ya cuatro de tres puntos cerrados juntos y cada uno de ellos separado por dos cadenas. Para salir, una cadena y terminamos acá este motivo. Este queda así. ¿Ven? De cuatro. Dos puntos acá y dos puntos acá. Y acá lo volvemos a repetir con la diferencia de que acá tenemos 15 y nos van a quedar 8 piñitas. Pero igualmente una cadena para llegar a ellos. Vamos acá y hacemos de nuevo las piñitas. Y acá en este caso, como les repito, quedarían mucho más. Acá no hay variable, nada más que seguir de punto por medio. Punto por medio, vamos a hacer lo mismo. Saltamos un punto, vamos al siguiente. Acá ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dos cadenas y acá hacemos la última, que sería la número 8 en la parte de la esquina. La variable es que tenemos más cantidad, pero igualmente salimos con una cadena y vamos a los puntos que van juntos. Y hacemos acá dos puntos. Una cadena y continuamos igual. Acá nos van a quedar cuatro piñitas y esto lo vamos a hacer por toda la hilera que sería la hilera número 3. Bueno, vea qué bonito. Ya ahora estamos iguales que el azul. Se ve más grandecito. Este es un poquito más grueso, poquito más grueso que el azul, pero se puede notar la diferencia de este a ese un poquito más grande. Bueno, en un momento vamos a comenzar a hacer ese desarrollo, es el que queremos llevar. Ve, aquí tenemos la concha grande, el abanico grandote este. Se nos va a comenzar a abrir y de acá vamos a sacar tres más de esta una. De una vamos a sacar tres conchitas en el futuro. Acá lo hice en lápiz, yo después se lo pongo en lapicero porque lo quiero hacer que no me quede tan rayado. Porque lo llevaba con lapicero. Bueno, entonces llevamos ese orden de conchita encima de conchita, pero acá vamos a abrirnos para sacar esto en unas hileras más. Faltan algunas más. Bueno, vamos a terminar acá el último. Perdón, la última piñita. Igualmente una cadena y acá hacemos los dos puntos que van juntos. Y volvemos otra vez, volteamos el tejido y damos la vueltita y hacemos acá un punto bajo, un, dos cadenas y continuamos. Esto es lo mismo. Muy bien, ahora se varía poquito, pero lo vamos a llevar igual para todos. Ok, una, dos cadenas, le vamos a llamar a eso los gemelos. Saliendo los gemelos, dos cadenas, vamos, no acá. No acá, vean, no acá, sino en medio de las dos piñitas. Un, dos, tres, en medio de las piñitas. Un, dos, tres, en medio de las piñitas. Y ahora, un, dos, a los gemelos. Muy bien, así. Vamos a ver cómo nos va con este idioma. Y acá nos tienen que quedar dos arquitos. Dos arquitos. Acá nos quedan dos cadenas
y dos cadenas. Así. Ok. Un, dos cadenas. Y ya acabamos al aumento, ¿sí? Pero lo vamos a tratar igual. Un, dos, tres, igual, ¿verdad? No en este. No en el que está acá. En medio de los... Ok, un, dos, tres, y vamos acá igual. ¿Ven qué fácil es esta? Tres cadenitas en medio de cada una de ellas. Así. Tres cadenitas. Llegando acá, cerca de ellos, salimos con dos, una, dos. Vamos acá, dos puntos altos y repetimos de nuevo, un, dos, volvemos acá. Bueno, estamos en final de la 4 y la 5 va a ser similar con la diferencia que vamos a dejar un arco menos. Uno, dos, llegamos al último punto. Dos puntos, volteamos el tejido, entramos acá, punto bajo, una, dos cadenas y volvemos acá un punto alto. Muy bien, ahora se varía un poco, sí, por supuesto, pero vamos a dejar acá, tenemos dos arcos, vamos a dejar ahora uno, pero para llegar a ellos, una, dos, tres, cuatro cadenas y no hacemos nada acá. Saltamos hasta el primer arquito. Punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Vamos al siguiente arquito. Y acá nos queda ya la base como esta. Para hacer el abaniquito de 7 en el futuro. Muy bien. De nuevo. 1, 2, 3, 4. Para llegar acá a los dos puntos que van juntos. Bien. De nuevo, 1, 2, 3, 4 y el abanicote grande lo vamos a tratar igual. Nada más que nos va a quedar un abanico menos. Un abanico menos. 1, 2, 3. 1, 2, 3 y vamos en cada abanico. Pero ven que acá no he hecho nada acá, sino que desde acá saltamos hasta acá, al primer arquito. Antes... Debemos de tener acá 6 arcos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este no se cuenta como un arco. 6 arcos y ahora nos van a quedar 5. 5 en el futuro, 2 de cada lado. Ya lo van a ver en el futuro. Okay. Bueno, 1, 2, 3, vamos acá. 1, 2, 3 y así continuamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Vieron qué facilita? Qué bonita. Perdón, ya acá no son 3, acá son 4 cadenas. Y ya vamos a este punto. Discúlpeme las aves, pero son del hábitat. Bueno, acá nos deben de quedar 5 arquitos. 1, 2, 3, 4 y 5 arquitos. Ok, 2 de cada lado. Y acá para ti y para mí, vamos a marcar 1, 2, 1, 2. Vamos a marcar en el medio. Para tener una idea de lo que vamos a hablar en el futuro, de lo que vamos a hacer acá como desarrollo. ¿Ok? 1, 2, 3, 4. Y vamos. 1, 2, 3. Vamos del otro lado y acá en este caso nos quedan una. 1, 2, 3, 4. Y así continuamos. Muy bien. Ya acá les he marcado ese es rosa. Acá en las esquinas les he marcado donde vamos a hacer algo distinto para comenzar a abrirnos. Ok, estamos en la final de la 1, 2, 3, 4, 5 y terminamos con 4 cadenas y 2 puntos juntos. Siempre eso va a ser lo mismo. Esta parte va a ser la misma siempre. Bueno, entonces así, punto bajo, 1, 2 cadenas y un punto alto. Ahora acá volvemos a repetir esta. Esta va a ser repetida ya. Una, dos cadenitas. Bajamos acá. Una cadenita. Y entramos acá y hacemos el abanico de 7. 3, 6 y 7. Una cadena. Bajamos acá. Ya eso lo habíamos visto. Dos cadenas. Y entramos acá. Y hacemos acá dos puntos.
Y acaba de ver una variable. Un, dos cadenas. Bajamos acá. ¿Sí? Una cadena y acá hacemos un abaniquito de 7. Estamos dentro de ella, de la grandota. Y acá comenzamos a hacer una encima de la que primero hicimos allá antes. Pero acá es lo mismo que la que le acaba de hacer. 5, 6 y 7. 3, 6, 7, una cadena y venimos al próximo. Ahora acá salimos con un, dos cadenas. Es lo que les quería marcar en esta parte de acá. Y acá vamos a hacer 4 puntos, pero separados por dos cadenas. Por una cadena, perdón, por una cadena. 2 puntos, una cadena y 2 puntos en esta parte. Acá comenzamos a abrirnos. Sí. Un, dos cadenas. Bajamos acá. E igual que como llegamos. Bajamos acá. Punto bajo. Dos cadenas. Y abrimos esto. Esto en el futuro van a ser estos. Ya comienzan los gemelos a salir. ¿Ven? Otra vez. Una cadena. Y hacemos aquí abanico de 7. Esto va a ser 7. Una cadena. Bajamos acá igualmente, dos cadenas y vamos a los gemelos, que ya de acá en adelante ya lo sabemos porque ya lo hemos repetido. Bueno, en cada esquina vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer acá. Vamos a ver. Acá nos estamos abriendo así. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo nos va, que nos ayude el señor, ¿verdad? Entonces, de una conchita vamos abriendo ahora dos y acá comienzan después los gemelitos. Para acá y de último volvemos a abrir otra conchita. Nos quedan 3 abanicos saliendo de uno. Bueno, entonces le continúo así, ya esta puntada la sabemos. Le vuelvo a repetir lo mismo acá y si no regresan el video un momentito para llegar a esta parte. Muy bien. Bueno, acá se los voy a repetir un poquito, ¿por qué no? Unos minutitos para usted acá. Bueno, terminamos este abanico entrando ya al abanico grandote, recuerda, una cadena, eso no varía, sí, y lo que nos varía es en el centro, la central, central, dos cadenas, y acá hacemos ya como diciendo que los gemelitos del futuro, una cadena, vamos del otro lado para comenzarnos a abrir más y más hasta volver a hacer un abanico, una, dos cadenas, bajamos acá, una cadena y hacemos ya acá la conchita. 7. Una cadena. Vamos acá. Dos cadenas y vamos a los amigos acá, que siempre están juntitos. Ya estamos acá terminando, pero me falta un abanico. Dos cadenas. Vamos acá. Una cadena y hacemos el abanico de 7. Muy bien. 6. 7. Una cadena. Bajamos acá. Dos cadenas y hacemos acá los dos puntos que siempre quedan juntitos. Que si quieren dejar 4, que si quieren dejar más, bueno, tienen que dejar más cadenas. Volteamos el tejido. Y acá va a ser lo mismo. Sí, lo mismo. Bienvenidas a las nuevas. Un agradecimiento gigante. Bueno, una cadena, recuerdan, y comenzamos acá los abaniquitos. Esto va a ser ya repetitivo, excepto en la esquina, que llevamos una variable importante por ahí. Bueno, ya estoy acá en la esquina. Buenos días, porque ya amaneció de nuevo. La tormenta fue tan grande que dejé el tejido acá. Entonces, bueno, aproveché para hacerlo en lapicero más claro. Ok, entonces ya ven que de una abrimos a dos. Y en el centro agregamos esto poco a poco para agregar la tercera. Acá la tercera conchita va a agregarse aquí en un momento. Así que vamos a, ya hicimos una de una, ahora vamos a hacer la de dos cadenas en medio, después 3, después 5 cadenas. Todo lo demás ya más o menos lo sabemos, excepto que en la esquina va a ir ese pequeño aumento ahí de juego de aumento. Entonces acá una cadena, siempre venimos a estos
dos de acá, normal, como todo lo que traemos después de cada una de ellas, ¿verdad? Estamos acá en la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la hilera número 7 ya hacemos eso, ¿ok? Y acá ya no hacemos una cadenita, sino que dos cadenitas. Una, dos cadenitas y vamos del otro lado y repetimos igual dos puntos. Es para irnos abriendo poquito a poquito. Ahora de nuevo una cadena y repetimos las piñitas en los abanicos acá. Bueno, acá estoy en final de las 7 y terminamos acá la última piñita. Ahora vienen más rápidas porque son de cadenitas y las bases para hacer de nuevo esto. Una cadena y terminamos acá la última. Volteo el tejido así como me gusta, o sea, lo hacen como a ustedes les parece bien, porque a mí me gusta así para que me quede más duro, más cerradito ahí. Ok, acá recuerden, después de esta parte con dos piñitas es dos cadenas. Una, dos cadenas y venimos acá. Ya esto se los he repetido. Un, dos, tres. Venimos acá. Un, dos, tres. Un, dos. Y vamos a los puntos acá, dejando esta piñita acá, o sea, este punto sin usar, porque se vería extraño. Un, dos, dos para entrar a ellos, dos para salir, y comenzamos de nuevo. Ya casi les estoy llegando a la esquina. Llegamos acá, ya estamos en la esquina, ya estamos en la esquina. Acá hacemos igualmente, lo tratamos igual de salida, igual, igual, igual. Y ahora sí, también un, dos, tres cadenas, vamos en aumento y vamos del otro lado. Y acá de eso se trata esta esquina, así de fácil. Un, dos cadenas y volvemos a continuar así. ¿Ven? Ay, chiquillos, vea qué fácil se las he puesto y económica. Y ya andamos con algo tejido precioso, precioso. Allá ustedes deciden cuánta fineza de hilo quieren comprar. Bueno, o algodón o qué tipo de material. Ve, llevamos este desarrollo. Ayer por la tormenta, como no podía hacer audios, entonces me aproveché para continuar la azul en el momento, digamos que libre, porque tengo una bebé también y ahí ustedes saben, cuando hay un bebé, pues no hay mucho tiempo libre tampoco. Ven. Este es el desarrollo, ya sacamos acá estos dos y vamos ya a sacar la tercera. Vean qué bonito, esto nos queda para sacar, ya acá he adelantado un poquito lo que es la boca manga para asesorarme cuántos puntos exactamente. Y acá también vamos a frenar un momentito para las tallas mayores a 3XL y de 3XL a 6XL y talla plus. Vamos a verlo en un ratito en caso de que sean esa talla o que la están haciendo un tejido para ese tipo de talla. Bueno, vamos a continuar. Voy a continuar y regreso con la que viene de arco de 5 en esta parte. Bueno, final de la 8. Poco se nota porque es la base de la base. Base de la base. Ok, terminamos acá con el último, los últimos arquitos. Un, dos cadenas y vamos acá y hacemos acá dos puntos, lo mismo de siempre, dos cadenas y acá comenzamos ya la 9. La 9 lleva 1, 2, 3, 4 cadenitas. No hacemos nada acá, vamos hasta acá. ¿Bien? Y hacemos acá punto bajo, 1, 2, 3 y la basecita para la próxima. Abanico. 2, 3, 4. Vamos acá, punto alto, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 y acá llegamos a la abertura que estamos llevando acá, ¿sí? Se podría hacer 4 también en caso que se les olvide, se podría hacer 4 cadenas, pero quiero hacer 5 que me quede bien en la esquina. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas.
Vamos del otro lado con 5 cadenas. De nuevo, 1, 2, 3, 4. Vamos hasta acá. 1, 2, 3. Y continuamos con esta que ya sabemos. 1, 2, 3. Muy bien. Final de la 9. Ya dejamos acá la última abertura en esta esquina del lado derecho. Bueno, 1, 2, 3, 4. Terminamos acá con la número 9. Y ya estoy acostumbrado uno a subir con las cadenitas, pero bueno, a mí me gusta así. 2. Y ya sabemos, 1, 2 cadenitas. Vamos acá. Una cadenita y acá hacemos los 7 puntos. Una cadenita, bajamos acá. Una, dos cadenitas y vamos y hacemos los 2 puntitos que ya tocan acá. De nuevo, una, dos cadenas y vamos a la que sigue. Una cadena, volvemos a repetir. Voy a repetir esto hasta la esquina porque en la esquina, bueno, en la esquina vamos. Sí, llegamos a la esquina y no vamos a hacer ninguna cosa más que 7 puntos igualmente para mí. Perdón, una cadena y 7 puntos acá. No vamos a bajar, no tenemos ahí cómo bajar. Bueno, hacemos acá 7 puntos altos y ya vamos a frenar un poquito. Siete. Muy bien, una cadena y entramos acá. Esta es la número 10. Bueno, mis amores, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? Porque yo me auto pregunto, porque yo sé que me van a hacer preguntas normales. Okay. Ya acá estoy llegando, ya venimos con las piñitas y después un poquito más para sacar la sisa. Yo estoy quedando en azul y ya estoy bien para mi sisa porque yo soy talla mediana. En las piñitas y terminamos después en esta, en la base para la base. Bueno, ya casi venimos a eso. Bueno, acá es donde les quiero explicar lo de la sisa. Como repetimos, hicimos este abanico de 15. Vamos a hacer el aumento acá, en donde yo lo dejo en el verde de 7. Para talla mediana hacia atrás. Si lo queremos hacer de talla mediana hacia adelante, X, 2X, 3XL, más o menos ahí, tenemos acá sale la sisa, 24 centímetros, 24, bueno, si lo hacemos desde acá, 23 centímetros, disculpen, 23 centímetros, que viene siendo para una talla, ya le indico, ya le aclaro, queda, la podría poner una talla 2XL, por la sisa, porque hemos repetido dos abanicos de 15 puntos, y volver a repetir lo mismo acá, de aumentos, todo lo que vamos a hacer hasta acá, lo vamos a repetir de nuevo acá para llegar hasta acá. Y quedar en el punto que yo les indico. Las dos son iguales, la forma como los continuamos es igual para toda talla. Muy bien. Y para el pequeño, para este pequeño, que viene siendo un abanico de 15 y el otro de 7. Y volvemos a continuar igual hasta la sisa. ¿Qué nos quedaría acá para la sisa? Que es en esta de acá, de 19 centímetros. 19 centímetros, un poquito más de 19 centímetros. Que le confirmo, viene siendo para... Se la podría poner casi que una L, le quedaría ajustada, pero talla mediana. Mediana con un poquito de holgadez. Chica le queda holgadita para una talla chica. Por la sisa que tenemos, por el abanico que hemos hecho acá, que lo pasamos de 1 a 3, abriéndose, ¿verdad? Entonces, esa parte acá, antes de que comencemos a hacer las divisiones del canestú, así. Acá se los he hecho más en lápiz para que les quede más claro que vamos a hacer esta así. Y les vuelvo a recordar, acá les vuelvo a poner en pantallita las tallas. En la que he hecho verde, 325 gramos. Y en la grande, en la blanca, casi 600 gramos. Un poquitín menos, que por cierto, se lo voy a empacar en la misma cajita. Aquella que se gane esta prenda.
Ya ahí me están diciendo a dónde se va la prenda. Bueno, continuamos. Vamos a ver en qué más podemos incluir esta prenda para que el video vaya siendo claro para todas las tallas. ¿Ven? Todos podemos hacer esta blusa, este suéter, como le quieran llamar. Bien, salimos con dos cadenas. Disculpen que me frenara así, pero es necesario. Y ahora una cadena y entramos acá y hacemos acá el de 7 abaniquitos. Y así continuamos. Ya sabemos qué hacer acá. 7 puntos. O 15. Bueno, les terminé la 10, que es de abanicos. Ya me regresé en la número 11, que vamos con las piñas, ¿verdad? 4 piñas en cada una. Así nos va a quedar. Llegamos acá a la esquina y no vamos a tener variables. Ya estamos. Ahora vamos a quedar parejo todo. Va a quedar no más, no menos, de aumentos ni nada. Acá vamos a hacer igualmente una cadena saliendo de ellas. Entramos a los puntos que van juntos. ¿Sí? E igualmente tratamos a ella como las demás. Una cadena y comenzamos a hacer acá los abaniquitos. Perdón, las piñitas. Las piñitas. No he tomado café. Estoy media dormida. Una, dos, una y así. Bueno, acá terminamos. La tratamos igual a ella ya. Una cadena. Vamos a estos puntos. Y acá estamos sobre autopista. Una cadena. Vamos acá. Y repetimos lo mismo que ya sabemos. Acá tenemos ya la número 11. Por ahí de 12, 13 centímetros de. Vamos a ver. 13 centímetros, 13 centímetros y nos falta para quedar bien, para hacer las sisas, nos falta una más en el punto que debemos quedar. Para mí o para tallas mayores, debemos de quedar en la misma parte. O sea, si quieren tallas mayores, vuelven a repetir uno más de estos, pero debemos de quedar en el mismo punto que les voy a indicar. O también pueden experimentar de otra manera. Bien, lo acomodé de una forma que nos quede bien para continuar el tejido todo largo que deseen y también continuar las mangas de una forma facilísima. Lo que pasa es que las mangas van cerradas y va una variable poquita ya. Dos cadenas y aquí continúo. Bueno, termino la 11, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Terminando la hilera número 11, me voy a regresar porque ya estoy bien con la sisa. Para mí, ya estoy bien con la sisa, pero me tengo que regresar y quedar en la que sigue ahora de basecita para la basecita. Muy bien, me voy a regresar y vamos a llegar allá, acá, para hacer ya sacar las bocamangas. 1, 2, ya sabemos esta. Y aquí nos aumentamos un poquito más de un centímetro. Dos cadenas. Tres. Para que tomen eso en cuenta. Tenemos que quedar. No importa la talla que esté haciendo. O si repite una franja más de motivos. Tiene que quedar en esta parte. Bien para continuar. Y bien para las mangas. Un, dos. Un, dos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos. Muy bien. En esta parte, en esta parte, debemos de quedar a medias. Ven que ellos tienen 4. Vamos a quedar en el medio. Entonces acá vamos a ver. Ya casi les corroboro lo del pecho y todo eso. Un momentito. 1, 2. Llegamos acá. Y vean. 1, 2, 3. Sí. 1, 2, 3. Y vamos de este lado. Aquí quedamos. Y así quedamos.
esta burbujita me va a quedar acá. Ya terminamos acá. ¿Ok? En mi caso, voy a hacer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas. 10 cadenas y vamos del otro lado. Vamos acá. ¿Ven? Igualmente, saltando dos piñitas. Igualmente, saltando dos piñitas acá. ¿Sí? Bueno, entramos por acá al lado del tejido. Y hacemos acá una burbujita de tres. Una, dos, tres. Ya casi les explico más. Y hacemos acá una burbujita. Un, dos cadenitas. Y vamos acá. Muy bien. Ya hemos sacado una manguita. Acá ya sabemos lo que continúa. Pero antes de esto, ve, ya acá tenemos una manguita. Bueno, antes de eso, ponemos el tejido este lado con este lado. Disculpe que no lo hice antes, pero estaba terminando así. Entonces, bueno, ponemos este con este y este con este. Acá parejito. Lo emparejamos bien de los dos lados. Esto es para sacar esta parte. Esta parte. Bien. Emparejamos así. Muy bien. Ponemos y medimos ahora acá. Talla mediana. Talla grande, talla extra grande y así. Entonces, si hacemos, ¿qué pasa si hacemos un abanico? Acá tenemos 19, ya con esta. Acá 19, 18 y medio, 18 y medio. ¿Eh? Mira cuánto nos mide una franja más de motivos. 1, 2, 3 centímetros, 4 casi centímetros más para agregar a talla. No podemos hacer solo una hilera, como siempre les digo. Una hilera más, una talla más, no. Tendrían que hacer una franja de motivos más, pero llegando a esta parte. Quedando en esta parte. Muy bien. Muy bien. ¿Ya medimos así? Ok. ¿Cómo adivinar o cómo saber cuántas cadenas hacer ahí? Bueno, medimos el tejido. Emparejamos bien el tejido. Medimos bien el tejido que nos quede allá parejito. No estirarlo, ¿verdad? Tampoco. Pero allá medir y vemos cuánto tenemos ahora de esquina a esquina. 40. Bueno, en el caso de la muchacha tiene 40 y 40, 80. En el caso de la muchacha tiene 100 de contorno de busto. 100. ¿Eh? Entonces nos faltan 20. Entonces hacemos 10 centímetros en cadenas para este lado y 10 centímetros de cadenas para este lado. ¿Bien? Entonces contamos ahí que a calcular que tenga 10 centímetros. Acá me queda un poco menos que 10 centímetros, por ejemplo. Pero es por lo que yo, por el orden de la puntada que yo llevo. No le puedo dejar 15. Tengo que dejar 10 o debo dejar 20. Por el orden de la puntada que vamos a llevar. ¿Ven? Si le aumentan, si lo quieren así, decir, bueno, yo quiero hacer menos cadenas, pero quiero aumentar una franja más de motivo. Tiene que tener cuidado a la hora de la cadena. Aunque es un suéter, es algo que va holgadito y no tienen que preocuparse mucho por esa parte. Bueno, no tanto, pero tampoco que quede tan suelto. Eso es a gusto de cada quien. Ok, un, dos cadenas y continuamos con el tejido. Ahora, hasta la otra esquina, igualmente tratándolo igual. Medio de las piñitas, 10 cadenas y vamos del otro lado y ya tendríamos las manguitas. Bueno, ya llegué del otro lado y repetimos lo mismo, pero se lo voy a recordar acá porque nada más dos veces. Dos veces, ¿por qué no repetírselo unos segunditos? Terminamos este punto normal. Ahora, un, dos cadenas, bajamos acá. Sí, un, dos, tres y bajamos acá. Dejando acá esta burbujita para el futuro. Y ahora acá 10 cadenas. Un, dos, tres, cuatro, cinco. 10 cadenas. Y ahora sí, de nuevo, hasta el otro lado, saltando igual dos piñitas y continuando de acá en adelante. Hacemos un punto bajo, un, dos, tres cadenas, vamos del otro lado. Van a ver las manguitas qué fácil van a quedar. Una, dos y continuamos hasta el final. Bueno, acá les llego al final, un, dos cadenitas, vamos acá y
Igualmente, lo mismo de siempre, lo mismo de siempre. Y ahora ya estamos prácticamente montados, excepto en las mangas, que ya vamos en un momentito. Voy a llegarles acá y ya venimos allá en un momentito. Antes de continuar esta parte, se van y se lo miden a ver cómo sienten el contorno de brazo, cómo sienten la comodidad allá, si tienen que hacerle una franja más o está bien así. Bueno, en este momento, antes de que continúen todo el proyecto. Entonces acá, una, dos cadenas, perdón, cuatro cadenas, vamos acá. Un, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro. Bueno, ya llegamos a las manguitas y vamos a dejar acá una de estas. Acá, una más. Bueno, vamos así. Ahora ya saben que toca un, dos, tres, cuatro, ¿verdad? Una, dos, tres, cuatro. Y lo tratamos igual, vamos acá, sí. Y así, igual. Un, dos, tres. Y ahora saltamos este puntito nada más y vamos al primer, la primera cadenita acá. Ahora, 1, 2, 3, 4. Y avanzamos 1, 2, 3, 4. En el número 4 hacemos los dos puntos que van a ir siempre juntos de acá en adelante, todo el arco que quieran. 1, 2, 3, 4. E igualmente 1, 2, 3, 4. Quedamos acá. Ahora 1, 2, 3. Y la próxima base. Vamos acá. 1, 2, 3, 4. Y ya continuamos la puntada que ya sabemos. Acá. Así. 1, 2, 3, 4. Vamos acá. Bueno, ¿cómo nos ha quedado? Así. ¿Cómo nos ha quedado? Vea, desde acá hasta acá. Así. La base del futuro. Otra base acá. Y estos puntos que siempre van juntos. Dos basecitas acá en el borde. Esto les va a crecer también. Bueno, entonces continúo así y volvemos a repetir lo mismo del otro lado. Bueno, les vuelvo a repetir acá un poquitito. Porque bueno, es que eso se trata, ¿verdad? De eso se trata. Ok, salimos acá con cuatro igual. Vamos a esta. Un, dos, tres. Y solamente vamos acá, no este punto acá, vamos acá y hacemos un punto bajo. 1, 2, 3, 4. Y avanzamos de nuevo 4. 1, 2, 3, 4. Esto es como cuando iniciamos. Igualito. Así sea que hayan dejado también 20 cadenas o así. Vamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Y vamos en esta burbujita. 1, 2, 3, 4. Y continuamos hasta el final. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4. Y ahora sí que sí, ya quedamos con las bases como es. ¿Ven? Ya tenemos acá todo como vamos a continuar esta prenda. Sí, ya estamos sobre rieles, como se dice, sobre la autopista. Ahora, un, dos, y ya sabemos esta, ¿verdad? Una cadena y abanico de siete. Bueno, acá llegamos a la parte de la manguita y lo tratamos igual, 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 igual. A ver, un, dos cadenas, vamos acá, una cadena y entramos acá, la que habíamos dejado acá. Y hacemos acá los siete puntos. ¿Sí? Tenemos los siete, una cadena, vamos acá, dos cadenas y ya acabamos sobre 1, 2, vamos acá, una cadena y repetimos de nuevo acá los 7 puntos y ya tenemos el orden
Ya de acá en adelante las dejo por un ratito, los dejo porque tengo seguidores también que hacen tejidos para sus esposas, sus mamis. Bueno, entonces ya acá estamos listos para continuar el largo que queramos. Bueno, acá tengo 38 centímetros de largo y ya es el largo que yo quiero. Más bien, ella me lo había pedido un poquito más corto, probablemente como acá, pero yo lo quiero un poquito más largo. Eso es decisión, como lo quieran dejar, más largo, larguísimo o más corto. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 repeticiones de motivos igual a 38 centímetros o 15 pulgadas. Bueno, entonces acá termino y le voy a hacer un detallito final ahí, antes de hacer los bordes. Terminamos acá en el último punto. Volteamos el tejido igualmente. Entramos acá, pero no subimos más. Ahora acá, igualmente, una cadena, acá lo voy a dejar un poquito más ajustado, que no me gusta que me quede ahí sueltillo. Así. Perdón, no, aquí no es una cadena, otro punto bajo. Una cadena. Vamos acá. Y vamos a hacer un detallito simple, pero ya indicando que estamos en el final. Simple, simple. Así, vamos a ver. Tres puntos cerrados juntos, 1, 2, 3 cadenas y vamos al que sigue, que lo dejamos normalmente libre. Este dejamos normalmente libre, acá va a estar un punto deslizado, 1, 2, 3 cadenas, igualmente vamos al siguiente y repetimos la piñita. Solamente es para dejar como una media flor ahí, como una media lunita. Bueno, 1, 2, 3, vamos al que está libre. 1, 2, 3. Vamos al que pertenece. Al que siempre hacemos la piñita. E igualmente la hacemos de 3. Que nos quede bien rellenito ahí. 1, 2, 3. Vamos al libre. 3 cadenas. Y acá hacemos lo mismo con la diferencia de que estamos bajando. Ya una vez pasado el vapor o emparejado los hilos, queda preciosísimo. Una cadena, no lazamos el hilo, vamos a los puntos que van juntos acá y hacemos acá un punto bajo. Una cadena, vamos acá y continuamos de este modo todo el borde. Ya en este caso como borde. 1, 2, 3, en el que está libre, punto deslizado. Bueno. Esto va a quedar muy bonito, lo mismo va a tener las manguitas. Es como una media florcita y esto. Bueno, ya el azul los llevo, mira, ya el azul los llevo, tiene 10 vueltas. Casi se ve lo mismo que él, casi, casi, porque el azul es un poquito más delgado el hilo. Bueno, ya le he terminado toda la hilera, parte final del borde y queremos hacerle el bordecito para los botones, ¿sí? Y también les voy a dar un consejito mientras lo estamos haciendo para no parar el video. Bueno, terminamos acá. Igualmente, tres cadenas, ¿verdad? Subimos tres cadenas, vamos al último punto. Hacemos la piñita. Última piñita acá. Y igualmente, una cadena y llegamos acá al último punto y hacemos acá dos puntos bajos. Dos puntos bajos y ahora vamos a hacer el borde. Una cadena y vamos en el mismo punto bajo. Esto es para hacer una buena esquina en el mismo punto bajo. Un punto bajo. Ahora vamos a continuar así. En el medio del punto alto vamos a hacer un punto bajo. Ese está aquí muy, muy en el borde. Ya les doy el consejito que les quería dar. Bueno, y en la pega, un punto bajo. Esto es todo. En el borde, perdón, en la pega, en el medio, un punto bajo. En la pega, otro puntito. El consejo que les quiero dar es que cuando hagamos esta cantidad de puntos que lo estamos haciendo del lado derecho, porque yo decidí que el lado derecho sean las piñitas. Ellas son las que más se va a notar el revés y el derecho. Bueno, terminamos con ella este borde acá y estamos acá en el lado derecho.
en donde van los ojales. Sí, vamos a hacer el borde y los ojales también. Ok, pero cuando vamos haciendo esto, como no tenemos una formalidad aquí, pueda que hagamos dos en uno o más o menos, eso se podría variar con el lado izquierdo. Entonces, cuando van a poner los botones, pueda que le quede como que uno más largo que el otro. Por experiencia se lo digo, el derecho va a ser el jefe del izquierdo. Bueno, ya acá les terminé la de punto bajo y ya se puede notar acá un bordecito diferente. Bueno, puse esta marquita acá en esta, el inicio donde vamos con el abanico, e igualmente del otro lado. O mismo que en la dirección de 10 puntos. 10 puntos acá y después volvemos a contar. Y acá, pero yo lo estoy dejando en esa dirección, pero acá lo he contado porque es lo más valioso. Acá 10 puntos para estar de acuerdo con el otro lado. Y aquí elegimos los botones si los quieren grandes. Esos como de madera son preciosos. Con el tejido van muy bonitos. Y bueno, como lo quieran. Quise poner estos verdes, pero son muchos los que tengo. Y no quiero usar solamente en dos. Ok, entonces voy a terminar acá y me regreso en punto bajo hasta acá o cerca de acá para hacer los ojales, para que estemos ahí, los marqué para que estemos de acuerdo. Bueno, acá me podría regresar por el cuello, pero en el cuello queremos hacer un trabajo diferente que este, similar pero diferente, entonces vamos a dejarlo por separado. Ok, último aquí del medio y después la peguita, último punto, igualmente una cadena y nos regresamos en punto bajo. Ok, si lo quieren continuar para acá de una vez, entonces hacen esta cadenita y se van al mismo punto. Se van al mismo punto y se van sobre el borde. Para que hagan esquina igualmente. Ok, entonces ya tenemos una cadenita y ahora nos regresamos, nunca el primero, sino que el siguiente. Y nos regresamos en punto bajo de nuevo, porque voy a hacer los ojales. Punto bajo y después ya de esos dos, de hilera punto bajo, vamos a hacer punto medio alto. Muy bien, ya me regresé a la marquita. Estamos aquí en la marquita, dos puntos antes, en la dirección de la marquita, dos puntos antes, para que me quede centrado. Eso de verdad que no es tan exigente. Bueno, acá esa es la dirección, acá tenemos este punto, dos puntos antes, un 2 y un 2 después. O sea, vamos a saltar 5 puntos con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 puntos. El que está en la dirección, 2 antes y 2 después. Entonces dejamos 5 puntos allá libres. ¿Ok? Y ahora vamos en punto bajo hasta la próxima. Entonces tenemos acá la marquita, 2 puntos antes y 2 después. 1, 2, 3, 4, 5 y acá en el que dice 6, ¿verdad? O sea, dejando 5 libres. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 y en el que diría 6 acá, punto bajo. Y ahora hasta el final continuamos. Siempre digo vamos, pero continuamos en punto bajo. Vea qué fácil y rapidito cuando las cosas son así cortitas. Bueno, llegamos al último punto. 1, 2 cadenas, volteamos el tejido, nunca el primero, sino el que sigue, y lo voy a llevar en punto medio alto. Esto mismo lo vamos a repetir del lado izquierdo. Exactamente lo mismo lo vamos a repetir, excepto, por supuesto, que los ojales. Y recuerden contar. Bueno, llegamos acá a la peguita. Y ahora en los 5 puntos vamos a rellenar con 5 puntos también. 1, 2, 3, 4, 5. Y ya, así continuamos. Muy bien. Entonces acá tenemos que corroborar que el botón nos pase. ¿Ven? Que nos pase. Bueno, ya acá les tengo el parte del ojal, de los ojales, dos ojales, listo, y el punto medio alto, toda la parte de acá. Yo lo voy a dejar así, aunque al final le voy a hacer cerrando todas las curvitas y todo, haciendo esquinas en una vuelta de punto bajo. Ok, acá llegamos casi al último,
casi al último punto para hacer esquina y una cadena, perdón, vamos a hacer acá dos cadenas porque voy a hacer acá punto medio alto. Entonces vamos igual, atravesamos el punto acá, ya haciendo dos cadenas. Quiero que me quede el bordecito y tratamos de atravesar dos hilos, dos hebras, si se puede, ¿verdad? Bueno, acá donde nos queda cuatro cadenas en tejido, cuatro cadenas, vamos a hacer tres puntos medios altos, tres, uno, dos y tres. En este lado vamos a hacer dos, uno, dos. El cuello va quedando reducido hacia adentro. Muy bien. En donde están cuatro, vamos a hacer tres. Y a la vez ocultando ese hilo que viene ahí de metichín. Bueno, acá donde está este punto no lo vamos a saltar. Vamos a entrar acá porque no quiero tomar una hebra así. Quiero tomarlo desde adentro, punto medio alto. Y acá volvemos a repetir. Uno. Acá hacemos tres puntos. Ya tenía ahí dos. Entramos acá. Sacamos y dejamos ahí. Vamos del otro lado y sacamos y pasamos directo. Eso se convirtió en un punto al final. Ahora acá hacemos dos más para que nos quede la esquina igualmente que el otro lado. Donde hay cuatro, donde hay un punto de estos, hacemos un punto. Vamos a ver cómo me queda ese nudillo ahí oculto. Y donde hay acá cuatro, hacemos tres. Quiero que me quede reducido hacia adentro del cuello. Y acá vamos a hacer dos. Bueno, acá termino la hilera de punto medio alto haciendo las esquinas que quiero que me queden así. Haciendo un poquito la esquinita, las cuatro esquinas. Porque recuerden que era un canesú rectángulo. Bueno, entonces acá terminamos en el último punto. Sí. Y esto lo voy a dejar al final, el borde acá, porque tenemos que ir en punto bajo, regresar en punto bajo y volver a ir en punto medio alto para que nos quede igual que el lado derecho. Entonces acá me voy a regresar por el cuello de nuevo. Voy a dejar acá una esquina porque esta no me parece como esquina a esquina. Vamos a tomar acá, tratar de tomar dos hebras para que quede más firme. ¿Sí? Ahora, una, dos cadenitas y me voy a volver a regresar. En este no, en el que sigue, me voy a volver a regresar en punto medio alto. E igualmente, vamos a tratar la esquina igual, porque estamos haciendo esquina hacia adentro. Tenemos este punto acá, entramos al siguiente y en este caso hasta el tercero. ¿Sí? Tenemos una con el que estamos tejiendo, 2, 3, 4, 5, 5 hebras. Sacamos directo y continuamos punto medio alto, todo. Bueno, acá les termino ya la segunda. Acá en esos puntos a veces se va como hacia atrás porque a veces no respetamos la cadena. Pues la cadena se respeta como un punto y tratemos de tomar dos hebras que nos quede más firme. Ahora, dos cadenas y me voy a volver a regresar. Sí, me voy a volver a regresar en punto medio alto. Voy a volver a regresar. Bueno, cinco vueltas de punto medio alto. De todas maneras, yo se los pongo en pantalla. Cinco vueltas en punto medio alto, quedando del lado izquierdo para volver a repetir lo mismo que hicimos acá. Muy bien. Entonces, si le quieren hacer más, como les dije, le pueden hacer más. Entonces, una cadenita y vamos a bajar en punto bajo, así. Acá como es punto bajo, pues entonces, perdón, medio alto, entonces calculamos una distancia ahí similar a la que tenemos ya del otro lado. De todas maneras, me voy a regresar en punto bajo todo el borde. Bueno, entonces recordemos contar estos puntos
Ahora, en este momento, desde acá, ellos calculan, los de acá más o menos, y acá contar porque ya casi están, que nos queden lo mismo de este lado en este momento en punto bajo. Bueno, desde acá hasta acá, lo hice igual que el otro, pues falló un punto, como lo llevamos, o sea, uno en el centro y así, falló un punto, entonces agregamos un puntito, de todas maneras aquí está haciendo esquina, de 72 puntos, nos quedan acá 72 puntos, porque pueda que uno ponga más, uno más o así, porque es muy irregular acá, no está bien. Entonces, bueno, una, dos cadenas, vamos al primero y punto, perdón, disculpen, acá regresamos en punto bajo, sí, una de punto bajo y después nos regresamos de nuevo en punto medio alto. Así era que quedamos, ¿verdad? Bueno, vean qué bonito. Ya me fui en punto bajo. Como les dije antes, bajé en punto bajo otra vez. Y subí, volví a bajar. Perdón. Punto bajo y punto medio alto. Estamos acá. Muy bien. Yo me podría regresar acá. Bueno, vamos a terminar el último punto. Sí. Yo podría acá hacer una cadenita y regresarme en punto bajo. Perfectamente con el mismo hilo sin cortarlo todo. ¿Ven? Pero que estaríamos quedando en la última parte final en el lado revés. ¿Lo ven? El lado revés. Entonces yo quiero dejarlo bien, que se note todo limpio y bien. Si lo quieren revisar, acá vamos a hacer un puntito de cierre y vamos a cortar dejando una distancia ahí. Esto lo ocultamos después. Vamos a terminar acá, cuando vengamos. Ok, muy bien. Entonces vamos a ir de lado. Vamos a buscar el lado que queremos, ¿verdad? Ya decidimos que ese es el lado derecho. Entonces ya teniendo acá el lado derecho, donde tenemos los botones, donde ya vamos a tener la prenda del lado derecho, vamos a comenzar en punto bajo por acá. Desde acá. Desde acá vamos a tomar el hilo. Vamos a hacer un puntito pequeñito allá como de amarre. Y ahora vamos en punto bajo, ¿sí? Punto bajo. Y acá en la esquinita vamos a punto bajo. Y acá en la esquinita, tratar de tomar dos hilos, ahí se me fue solo uno. Una cadenita y volvemos al mismo punto. Mismo punto. Dos puntos para hacer la esquina. Y ahora ya comenzamos a hacer la esquinita, todo. Toda la esquinita punto a punto en punto alto. Tratando de tomar acá dos hilos. Punto a punto. Perdón, punto a punto, punto bajo. Yo creo que estoy diciendo punto alto. Qué susto. Bueno, es que me están interrumpiendo por ahí. Bueno, entonces así, punto bajo. Ahora del lado derecho de la prenda. Bueno, ya me vine acá en punto bajo y les recuerdo acá un poquito la esquina y también los puntitos. Como en esa dirección, después de ahí contar 1, 2, 3, 4, 5 y de último 6 para que quede igual que del otro lado. Y acá estamos en la cadenita con la que subimos en las esquinas. Sí, punto bajo, una cadena y vamos al mismo punto. Mismo punto. Punto bajo para hacer la esquina bien, que nos quede allá la esquinita bien bonita. Mismo vamos a hacer en cada esquina. Bueno, acá les llego en la parte final. Ya hice la esquinita acá y terminamos en esa dirección. Igual que como comenzamos acá, en esa dirección, comenzamos acá estos puntitos mismos para acá. Bueno, por acá les tiro, acá tengo el hilo de antes que lo cosí también por ahí y terminamos acá con un deslizado y un punto de cierre. Y casi listos, que falta. Bueno, vamos a hacer las manguitas, pero vamos a decidir dejar de frente las piñitas. Las piñitas van a decidir cuál es el derecho de la prenda, porque sí se notan cuando es el revés, más que todo ellas. Entonces vamos a decidir dejar las piñitas por el lado del frente y vamos a hacer las manguitas. Acá el inicio es el que tienen que poner atención, lo demás se repite de lo que ya sabemos.
Así que vamos a tomar el punto que habíamos dejado acá, el punto central este, y lo voy a tomar no solamente una cadenita, porque puede que se les estire mucho. Voy a tomarlo desde acá, como tomando toda la cadenita para que me quede más fijo. Y vamos a poner el hilo. Si encuentro un día la colita, vamos a ver ahí. Y vamos a entrar acá, sí. Vamos a entrar ahí, en esa primera, en este primer punto. Este va distinto porque es cerrado. Es cerrado. Bueno, entonces hacemos acá tres cadenas. Y una vez ocultando el hilo bien. Y acá hacemos un punto alto que sería el mismo punto. Mismo punto, pero para el otro lado. Bien, ahora, en este caso toca salir acá con dos cadenas. Una, dos cadenas y ahora vamos acá. Sí, vamos a utilizar este mismo como lo teníamos antes. Aunque acá saltamos cuatro cadenas, ya vamos a ese punto. Pero vamos a utilizar este punto, ¿sí? Y un, dos, tres, vamos de este lado. Nos quedan acá dos piñitas, ¿recuerdan? Bueno, vamos de este lado y hacemos acá esta. Un, dos, tres, vamos acá. Un, dos, y los puntos que van juntos, siempre. Un, dos, vamos, ya esta la sabemos, ¿verdad? Un, dos, tres, ya esta la sabemos, le voy a dar la vueltita. Bueno, acá les llego del otro lado. Vean, vamos a ir acá y acá. ¿Ok? Bueno, entonces, un, dos, vamos acá como lo que viene normal. Un, dos, tres, vamos del otro lado. Un, dos, tres, y vamos acá. O sea, que nos queden los mismos arquitos que tenemos de base para la base. Un, dos, y acá llegamos, vean, acá llegamos diferente. Vamos a hacer acá un punto deslizado, ¿sí? Y entramos al punto, acá, y hacemos acá un punto bajo. Similar a la que llevamos abierto, pero dentro. Un, dos cadenas y regresamos de nuevo. Un, dos, perdón, dos, tres, cuatro, ahora va de cuatro de nuevo. 1, 2, 3. Ya acá estamos montado en la puntada. 4. Vamos a la primera, como siempre. No esta, sino que la que sigue. Vamos a esta y ahora 1, 2, 3, 4. Y vamos al punto que van, los puntos que van juntos. 1, 2, 3, 4. ¿Cómo quedaron ahí? ¿No se me perdieron? Sí. No. Sino ahí. Preguntan, ¿verdad? ¿Cómo salimos acá? Voy a repetírselos de nuevo así con la vista. Recuerden, estos dos puntos bajamos a esta que ya había hecho acá. Tres puntos, bajamos a la primera, acá. Tres puntos a la segunda y después dos puntos. Llegamos igualmente acá. Desde acá, dos cadenas, bajamos a la primera, tres cadenas a la siguiente y tres cadenas y entramos a este arco. Ahora, dos cadenas y ya comenzamos acá de nuevo la puntada, ya que tenemos la base para el abanico de 7. Bueno, acá llegamos al final, 1, 2, 3, 4 y lo tratamos igual. Ya acá estamos en línea. Vamos al siguiente lado. 1, 2, 3, 4. Y acá les recuerdo esta vez más porque lo demás ya lo sabemos. Acá entramos con un punto deslizado para que quede fijo. Y volvemos y entramos acá. Punto bajo, 1, 2 cadenas. Y continuamos la puntada que ya sabemos. 1, 2. Todo lo demás es lo mismo que la abierta. Una cadena. Vamos acá y hacemos acá 7 puntos.
Tenemos acá 6 y 7 puntos. Una cadena. Y yo creo que ha quedado claro esta puntadita, ¿verdad? Y preciosísima y económica. Y tenemos una prenda bellísima tejida. 1, 2 cadenas. Bajamos acá. Una cadena y comenzamos el abanico de 7. Bueno, acá les termino los últimos de 7. Ya estoy bastante adelantada, así que bueno, para recordarles. Entonces, una cadena, bajamos acá. 2 cadenas y entramos acá en punto deslizado. Punto deslizado, después entramos de nuevo. Y hacemos una, 2 cadenas, punto. Esto es para recordarle lo que continúa. Una cadena y comenzamos a hacer acá las piñitas que ya sabemos. ¿Sí? Esto si quieren continuarlo, todo el largo que ustedes deseen. ¿Sí? 2 cadenas y continuamos así. Ok. Pero acá ya les he repetido 2. Voy a la tercera. Eso es todo lo que les voy a dejar. Voy a la tercera nada más. Voy a dejar 3. Y acá terminamos diferente. Acá terminamos en este punto deslizado, ¿sí? Terminamos en este punto deslizado igualmente. Entramos acá. Punto bajo. Una cadena. Nada más. No punto alto. Y vamos acá y hacemos una piñita. Acá vamos a hacer algo distinto. Ya parte final. Una. 2 cadenas. Y vamos. Perdón, 3 cadenas, acá va diferente, ya me estaba confundiendo. Vamos acá al punto que toca y acá hacemos un punto deslizado. 1, 2, 3, vamos al siguiente y hacemos la piñita. 3 puntos cerrados juntos. Y lo mismo les voy a hacer en la parte de abajo. De nuevo, 1, 2, 3, vamos al que sigue, pero para bajar y hacer punto deslizado. 1, 2, 3. Vamos al siguiente. Cada punto va a estar ocupado. Y hacemos acá la piñita. 1, 2, 3. Bajamos acá. Punto deslizado. 1, 2, 3. Bueno, acá terminamos el último. Una cadena. Y ya venimos acá en el que hicimos antes, puntito bajo que hicimos antes y un punto deslizado, punto de cierre. Y estamos listos con la manguita. Y nos han quedado nada más, bueno, yo he dejado 3. Se puede dejar 10, todo lo que quiera. Yo tengo un largo que me gusta ahí. Bueno, continuamos. Bueno, vamos a poner los botoncitos y eso es lo que me refería, que este lado se mira exactamente igual que el otro lado porque hemos contado los puntos que teníamos antes. A veces se ve como un poquito más reducido, simplemente lo estiramos un poquito y ya, porque a veces tejemos un poquito más tenso a ciertas horas. Bueno, porque sí tiene que ver. Ok, recuerden que acá en el medio, que dejamos puntos antes, puntos después, 10 puntos. Entonces, 10 puntos acá. Porque ya sabemos que tenemos acá la misma cantidad. Bueno, entonces voy a entrar un poquito acá como al centro, un poquito más por debajo. Bueno, ¿cómo les ha ido hasta acá? ¿Cómo lo han visto? ¿Cómo les fue con el desarrollo? Como les dije, en esta parte, si es para tallas grandes, esta misma de 15 puntos lo repiten acá. Y por supuesto, les repetirían 5 más y esto les aumenta mucho más la sisa y la parte de acá. ¿Sí? Para las tallas grandes. Bueno. Acá estoy y ya le he hecho un poco más de lo que me pidieron. Más o menos acá le repetí, no más o menos, le repetí 3 veces. 1, 2, 3 de motivos. 3 motivos más.
por ahí de 12 centímetros. Antes estaba en 40 centímetros y ahora está en 52 centímetros. Pero falta el último bordecito. Antes voy a hacer el borde y les quería explicar un detallito para cuando se teje con hilo sedoso. Un detalle para cuando se teje con hilo sedoso y queremos usar un ganchito menor a lo que es el hilo, está bien. Cuando es calado, está bien. Cuando queremos usar un ganchito menor, el fabricante recomienda uno de 4 y yo estoy usando uno de 3.5, 3.25, lo permite para el calado. Para los bordes, no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque en las esquinas puede tender a reducirse, como que hacer esto así en las esquinas. Cuando se teje con un gancho menor a lo que se recomienda, entonces en las esquinas vamos a hacer acá le termino ya en la última, terminamos en esta, y les voy a hacer el bordecito, que va a ser similar al del verde, pero para mí mejor. Bueno, voy a usar un ganchito de 5 milímetros mayor que el que estaba tejiendo el calado. ¿Ven? Para que no me quede reducido. No importa el que estén usando, si el hilo es sedoso, 5 milímetros mayor a lo que estamos usando para el calado, para que no quede esas esquinas así reducidas. Muy bien, hacemos una cadena en la esquina y vamos al mismo punto acá. Tratamos de entrar al mismo punto para que nos quede una esquina bonita. Y ahora me voy así, como siempre les he dicho, en medio del punto, un punto bajo, pero tratando de tomar dos hilos. Como este ganchito es mayor, pues me va a ser un poquito más complicado por esta vez, pero ya después bien, porque ya vamos tejiendo con él. Él está pidiendo espacio. Otro en la cadenita acá, en el caso si le toca cadenita, ¿ves? Él no quiere entrar porque el tejido anterior es un poco menor. Y otro en el punto bajo que hacemos para subir, ahí. Y así me voy calculando esas distancias. Bueno, ya les llegué acá a la esquina y podemos ver que él no está reducido hacia en la esquina, hacia atrás ni hacia adelante. ¿Por qué? Por lo mismo que les expliqué del ganchito. Eso a veces nos pasa y es porque tenemos un ganchito más pequeño de lo que el fabricante recomienda. Muy bien, llegamos acá al último punto. Acá estamos ya con la colita de inicio. Acá fue cuando iniciamos. Volvemos a llegar ahí. Y acá voy a hacer en el último, en la colita de inicio, un puntito. Sí. Vean cómo hacemos las esquinas hacia afuera. Una cadena. Y volvemos a entrar al mismo punto. Mismo. Esto estamos haciendo una esquina como cuando se hace un canesú también, así. Bueno, y ahora entramos acá. No voy a ir sobre las cadenas, vamos a entrar acá. En donde tenemos 4 cadenas, vamos a hacer también 4 puntos. 2, 3, 4. Todavía tengo colita aquí. Vamos a hacerla hacia atrás. Ahí después lo limpiamos. Y acá donde tenemos una cadenita, ¿recuerda? Cuando hicimos acá la base para la primera conchita, entonces tenemos solamente una cadenita, vamos a hacer acá 2 puntos. ¿Por qué 2 puntos? Porque no voy a hacer nada, ya se me zafó ahí. El hilo sedoso es precioso, pero tiene esto cuando se teje, es facilísimo de zafarse. Ya tenemos 3, 4 y en esta parte vamos a hacer acá 2. 2 puntos y de nuevo en la parte acá donde van 4 vamos a hacer 4. 2, 3, 4 y en este puntito vamos a hacer 1 y volvemos a repetir 4. Acá tengo la marquita, sí, esta marquita es la marquita de 2 aumentos del pasado. Ahora vamos a hacer lo contrario. Lo contrario, acá tenemos 3 puntos y el 4. Muy bien, ya sea que lo hagan desde acá o ya sea que comiencen a hacer la reducción hacia allá. Entramos ahora al punto en el que al inicio teníamos como aumento, ahora va a ser reducción. Entramos al punto, sí, no hacemos más nada. Vamos del otro lado, vamos acá del otro lado y ahora sí, tenemos acá 3 eslaboncitos, pasamos juntos. Acá estamos reduciendo estos dos en un punto. Y volvemos, ya contamos
el que está ahí como 1, 2, 3, 4. Entramos acá y hacemos uno nada más, 1. Tengo que tener mucho cuidado porque quiero que vaya con todas las infecciones posibles buenas este suétercito, ¿ok? Y entramos acá, hacemos 4 y así volvemos a hacer lo mismo en cada esquina. Bueno, acá les digo, ya les hice la reducción acá, haciendo la esquina hacia adentro, y acá vamos ya a bajar por el lado izquierdo. ¿Por qué decido que es el lado izquierdo? Porque bueno, voy a decidir que las piñitas que tienen la textura y el lado derecho del tejido, las piñitas, no la conchita, va a ser nuestro lado derecho. Bueno, entonces ya llego acá, hago los 4, 1, 2, 3, 4, igualmente vamos a la esquina, ya acá tengo que entrar y va a ser un poquito más tedioso, pero igualmente se deja. Hacemos el punto bajo, una cadena para hacer la esquina, que no se les olvide porque le va a quedar redondo. Va a quedar bonito también, pero distinto. Muy bien, ya les he terminado toda esta y le he contado el lado derecho, el lado izquierdo. Tenemos 85 puntos. Yo. Puede que si te lo lleva más ajustadito, sea más seguidito, le quede más o menos. El punto es que le quede lo mismo de la derecha que la izquierda. Muy bien. También, otra recomendación, con el hilo es muy sedoso. Otra recomendación. No lo jalemos mucho porque se nos tan bien, él busca a reducirse muy, muy fácil. Bueno, llegamos acá, estoy en el 84. Vamos a hacer acá el 85. Vamos a hacerlo en la esquinita para que no se reduzca tan bien la esquina. Se me es más fácil ponerlo acá, pero le pertenece es esta cadena que está acá. Esta que está acá es la que pertenece para hacer la esquina, la última cadenita. Muy bien. También no ajustado. Muy bien. Ahora hacemos una cadenita o dos, si lo quieren llevar en punto medio alto. Volteamos el tejido y nunca usamos el primero. Si quieren usarlo, está bien, pero hace la esquina más todavía. Ok. Vamos al que pertenece. Acá. Dejando el hilo holgadito, que no se nos quede la esquina reducida. Bueno, ya les hice acá hasta acá y acá muy fácil, no, nada más le voy a repetir esta vez más. En la misma, en el mismo punto que hicimos acá, dos puntos en el mismo punto y una cadena de separación, vamos a repetir lo mismo. Cada vez vamos a repetir lo mismo cuando es esquina hacia afuera. Un punto bajo o medio alto o como lo quieran hacer, una cadena y vamos al mismo punto de nuevo. Mismo punto y ya continuamos en el punto siguiente. Vamos a ver si se deja ahí. En el punto siguiente continuamos ya normal hasta llegar ahora, yo le diría a esquina, pero hacia adentro. ¿Ven? Acá vamos a llegar acá y volvemos a repetir lo mismo. Bueno, acá llegamos casi al último punto, igual un punto bajo, casi el punto de esquina que hicimos acá reducción. Otra vez volvemos a repetir lo mismo. Entramos al punto. Sacamos. No hacemos nada. Entramos al siguiente. Sacamos. Y ahora los tres. Y reducimos. Estamos haciendo lo mismo que hicimos en la esquina, pero inverso. Bueno, acá estoy y estoy ya por decidir dónde van los botones. Y la verdad que no pedí opinión sobre esto. Bueno, ya yo lo voy a poner así. Y cualquier cosa ahí le quitan los botoncillos. Aquí estoy del lado derecho. Acá estoy del lado derecho. Le quitan los botoncillos hasta cierta parte y ahí lo doblan un poquito así. Bueno, es que este tiene un peso, como yo diría, un peso plomo, no pluma, plomo. O sea, es bien, bien pesado. No, no es pesado. Tiene una caída muy excelente. Entonces, yo diría que con botoncitos hasta arriba, que vaya agarrado, ya sea que lo doblen un poquito así. Yo pensé nada más tres botones. Ay, no sé. Bueno, la verdad que le voy a poner hasta arriba y ahí se los pueden quitar si quieren. Bueno, acá he marcado cada dos un aproximado. Un aproximado de 10 puntos de distancia de uno al otro, que es una distancia bastante bonita. Bueno, acá llegamos al último punto. Ahí le pongo un poquito de oscuridad en la parte de atrás porque es bien blanco. Bueno, llegamos a la última, hago una cadena y volteo el tejido y vamos al que ya acá toca y vamos a avanzar
acá tenemos con la cadenita ya 3, 4, 5. Muy bien, entonces voy a hacer 3 cadenitas, una, pero no tan ajustadas, si lo quieren hacer también, ¿verdad? No tan ajustadas, especialmente con un hilo tan sedoso, que queden sueltitas. Igualmente saltamos 1, 2, 3 puntos y en el que dice 4, punto bajo. Y ahora vuelvo a avanzar 10 puntos. Esa marca es un aproximado, pero 10 puntos. Bueno, acá lo he terminado, ya quedando el último ojal acá. Como abajito de la ramita de piñas acá, tenemos acá, de acá a acá, 7 puntos. 7 puntos, pero como tenemos que hacer aumentos y aumentos, va a llegar a lo mismo que abajo, de 10. Bueno, ya acá las esquinas las sabemos, entonces entramos acá en donde ya toca hacer la esquina, un punto, una cadena, y vamos al mismo punto y hacemos la esquina. ¿Ven? Y ya continuamos punto a punto. Aquí todavía tengo la mechita de inicio. Acá está la parte de la colita. Bueno, entonces así continúo. Y voy a hacer unas 3 más. Bueno, lo que les quería decir es que así voy a continuar por 3 o al gusto que ustedes tengan. En este caso yo le voy a rellenar acá los ojales para que quede un grosor similar al que ya tenemos. ¿Eh? Ya tenemos acá 3 vueltas. Entonces 3 vueltas más y me gustaría así para que quede bonito los botones ahí. Es que me estaba riendo porque nunca dejo mi puerta abierta, pero hoy la dejé abierta y del estudio. Y mi esposa estaba mirando por ahí que si yo estaba haciendo videos. Y yo sabía que me estaba mirando, entonces me daba risa. Bueno, entonces así vamos a hacer lo mismo, esquinas hacia afuera, esquinas hacia adentro, o si lo quieren llevar de forma redonda, se saltan esta parte. Esta parte no les recomiendo que se lo salten, pero pueden intentarlo. Bueno, entonces vamos a hacer así 3 veces. Les voy a hacer las manguitas un poquito más largo porque así han botado, porque la quieren tipo 3/4. Ya está quedando más como un suétercito. Bueno, entonces, bueno, ya acá estoy para rellenar los ojales, como les indiqué. Es fácil, simplemente es rellenarlos con puntos allá, o si le quieren hacer un piquillo o algo así. Bueno, entramos acá los 3 puntos, vamos a hacer igual 3 puntos. Si hacemos 4, se nos va a quedar un poquito más grande que el otro lado en el futuro, pero también pueden hacer como quieran. Entonces simplemente es eso, rellenar allá el punto, acá el ojal, con 3 puntos arriba, tal misma cantidad que hemos hecho de cadenas y hemos saltado de puntos. Bueno, acá termino la número 5 y ya vamos para la número 6. A ver si se ve acá. Entonces damos la vueltita y acá está bien la número 6 para volver a pasar allá por los ojales, y la última para quedar del lado izquierdo y hacer ya la parte final. Muy bien, ya terminé acá la número 6. Y quedamos del lado del derecho del tejido, o el que yo he decidido derecho, y para hacer ya la parte final del borde de la prenda. Pueden hacer 6, pueden hacer 8 o así. No se puede impar porque quedaríamos del otro lado. Bueno, acá llego ya casi al final. Vamos a hacer acá el último puntito. Punto bajo. Una cadenita y vamos aquí a hacer la esquinita ya final de esta prenda. A ver, es que a veces tengo que ver la cámara, a veces tengo que ver por debajo. Me gusta tratar de atrapar 2 hilos, especialmente cuando es tan sedoso. 2 hilos, así. Muy bien, vamos acá un poquito más. Aquí lo había tejido con el gancho pequeño. Bueno, vamos a entrar acá, en la primera, en esta, con punto medio alto. Punto medio alto, disculpen, una vez. Ahora voy en el medio de la piñita,
y hacemos una, dos, un, dos, tres cadenitas y volvemos al mismo punto, a la misma cajita, digamos así. Y hacemos acá, se vino, estos hilos son muy bonitos, pero a veces pasa esto. Como son muy hebrosos, pues el ganchito se viene por un lado distinto. Ok, dos de cada lado separados por una cadena. Sin hacer nada acá, vamos del otro lado y repetimos lo mismo. Uno, dos, un, dos, tres, una y dos. Vamos del otro lado y volvemos a repetir lo mismo. Un, dos, tres. Esta está haciendo diferente que la verde jade. La verde jade dejé como que una florcita ya. Ok, ya llegamos acá, esta parte. Acá le voy a hacer solamente un punto medio alto. En el punto de los gemelos que le llamo yo, vamos a hacer un punto bajo nada más. Un punto bajo. Cargamos, punto medio alto. Y acá volvemos a entrar acá y volvemos a repetir lo que ya les estoy haciendo allá al inicio. Bueno, ya acá le he terminado. Estos botones no están puestos, solo están presentados por detrás. Quería ver cómo se ve. Entonces ya hicimos acá el bordecito. Esto es un poquito diferente que lo que he hecho en el verde jade. Y acá, ya en el borde final, ya terminamos. Ahora sí que sí. Entonces, ya última esquinita que nos queda igual que el otro lado. Y acá un punto de cierre. Siempre en las esquinas hacemos así y un punto de cierre para que quede más bonita la esquinita. Bueno, sacamos el hilo y cortamos. En este caso todavía no lo voy a cortar porque tengo que hacer algunas preguntas más. Así que bueno, ya acá con esto terminamos. Les estoy haciendo la manguita más larga porque así lo pidieron. Bueno, entonces voy a explicarles acá por qué es encerrado, de forma cerrada, que es un poquito diferente. Vamos a ver. Entonces, una cadenita terminando esas piñitas. Vamos acá igualmente. Hacemos un deslizado y acá entramos al punto. Lazamos el ganchito. Ya entramos acá en punto medio alto y ahora ya hacemos acá lo mismo. Esto es, esa es la diferencia, muy mínima, tres cadenitas y acá continuamos lo que ya sabemos. Bueno, le voy a dar la vueltita, ya lo saben porque es lo mismo que he hecho acá, en la parte de abajo, y llegamos acá para el remate. Bueno, acá le llego ya a la última, esta partecita. Y acá hacemos ya un deslizado y continuamos deslizando porque cuando un hilo es sedoso como este, es peligroso cortarlo muy cerca. Entonces vamos a continuar deslizando, pero relajadito, relajadito. Voy ahí, continúo, incluso entramos acá al piquito hasta casi el final y acá hacemos sí, un cierre. Y allá lo oculto hacia atrás. Acá sí lo cortamos. Bueno, ¿cómo les fue? ¿Cómo sintieron este video del paso a paso? Lento, sí, lento, lo siento. Cuando queremos hacer una prenda y de verdad queremos hacerla, es que es así. No puedo explicarlo más lento. Perdón, no puedo explicarlo más rápido. Más lento, sí. Bueno, acá recuerden, hicimos 15 puntos. Acá solo hice 7 puntos y después ya continué lo normal. Acá no hice aumento doble. Ok, en este verdecito y así nos ha quedado. Ya muchos lo conocen. Este acabado es diferente. Ahí se los dejé diferente. Y el blanco, sí. El blanco, en el blanco hicimos la primera de 15. Hice la segunda de 15 y la tercera normal. ¿Ven? De 7. O sea, lo que hice en la verde, acá de 7, mismo hice ya acá de 7, pero ya viendo ha hecho esto de acá. Entonces queda un cuello pequeño, pequeñón para la talla, y pero con una sisa bastante amplia para tallas grandes y extra grande. Y podría ponérselo una extra grande, o sea, una XXL.
esta prendita, que es la que voy a regalar y por la que me dicen que haga prendas más grandes. ¿Ven? Entonces yo digo, veo, yo soy talla mediana y se ve, la manguita se ve grandecita, pero se ve se ve una prenda holgadita. Se puede vender. Es peor que yo la haga pequeña y no le quede, ¿verdad? Ahora, si es talla pequeñísima y se la gana, pues simplemente la regala, la vende, la sortea, la subasta y listo. Y ya, no hay problema con eso. O dice, no, yo no la quiero. Entonces, bueno, no la quiere, la rifamos a otro. Entonces, así nos ha quedado esta belleza de prendita con una caída lindisísima. ¿Sí ve? Vean qué caída, vean qué caída. Es que no se puede comparar, no se puede comparar. Pero eso sí, este preciecito en Costa Rica sí es bien caro, bien caro. Bueno, uno de los más caros que hay. Así que, mis amores, este lo compré en Texas y en buen precio lo compré en línea. Entonces, este es el azul, que por ahí se los dejo modelando. Pobrecito, él es un poquito rústico, pero me encanta, me encanta, me encanta. Y más el tono, me fascina. Así que, mis amores, espero haber sido clara con tanta explicación de cada uno de ellos. Ven, ese lo hice lo mismo que el verde jade mismo. Pero como es un hilo un poquito menor, me queda más ajustado. Solo por eso, tal vez 25, 0.25 milímetros, él ya queda un poquito más pequeño, más ajustadito. Solo por eso ya pueden cambiar ustedes una talla. Entonces, ¿qué les pareció la explicación de doña Jenny, ah? Con esas tallitas. Bueno, esta nos ha quedado para una talla mediana, bien, bien bonita. Me encanta, ustedes no saben cuánto. Ya lo utilicé dos veces por ahí en una actividad y me encantan esas blusitas, ese tipo de bolero, como le llamo yo. Ok, esta de azul, le he hecho esa parte dorada en el frente que queda muy bonita y sí, más largo, pero más económico por el material. Y el de bambú que estoy regalando, por supuesto. Sí, dicen que ya tiene una ruta. Bueno, entonces así nos queda el azul, así nos queda el verde, preciosísimo. Y bueno, invitadas a suscribir para ser notificados y avisados en los próximos videos. Primero Dios, bendiciones, chao, chao.